Elegir a los miembros de la Junta, su posición, Domingo, por favor, y adelántenos de lo que se habló ayer en esa reunión del Comité Político. Mira, yo creo que el enfoque que hablamos ahorita respecto a la experiencia misma última de la Junta Central Electoral, el país lo que necesita una Junta fuerte, capaz de poder organizar procesos transparentes, sea como el pro partido ha propuesto, reclamar, puede ser en un diálogo que se seleccione personalidad que realmente garantice llevar a cabo este proceso. Nosotros mismos pasamos por un proceso donde teníamos control del Senado y seleccionamos junta que terminó un proceso del que nadie fue complacido, que tuvo que hacer una intervención de la OEA, de modo que nosotros mismos que vivimos en carne propia la consecuencia de un proceso. Definitivamente, Ricardo, vamos a tener que suspender la entrevista con Domingo Contreras porque... Vamos a ver si podemos terminar vía telefónica, Rosa, con Domingo, por favor, Oliver. Le dije al coordinador, pero imagínese. Adelante, señor coordinador, porque hay dificultad con la red y entonces conectamos vía telefónica normal, Domingo. Llamaremos a tu teléfono para hacerlo vía telefónica. Y ya para la semana entrante ya podemos tenerte presencial. Guardando la distancia porque nuestro estudio es bastante grande. Lo hacemos de esa manera. Ah, pero ya está Domingo ahí. ¿Qué mala jugada no ha hecho la tecnología en el día de hoy? Vamos a ver hasta dónde nos deja, Domingo. No, está bien. Lo importante en este proceso que estamos viviendo es que indudablemente yo creo que el país gana con que podamos hacer proceso que fortalezca la institucionalidad. Hemos tenido toda la experiencia de diversos momentos y esperamos que la Junta sea un tema que se seleccione y que le dé tranquilidad tanto a los actores políticos como a los diferentes sectores del país. Pero que le den una cuota a cada partido de un miembro. No, yo creo que no necesariamente. Eso no tiene que ser un tema de cuota de partido. Yo creo que lo que se tienen es que seleccionar. Puede ser por consenso, pero el consenso no tiene que ser una cuota partidaria. Es seleccionar los mejores perfiles que lleven a cabo esa tarea, porque hemos tenido todos los tipos de Junta Central Electoral con diferentes esquemas y algunos han funcionado bien en un momento, otros no han funcionado bajo otro esquema. Pero yo creo que en este momento se puede haber una discusión consensuada que lo pueda hacer la comisión y seleccionar los mejores perfiles que hay en la sociedad dominicana para llevar a cabo esa tarea. Sí, Domingo, ¿qué otro tema así importante, fundamental, tocaron en el Comité Político? Yo creo que aperturaron el tema de ampliar la participación. Hay otro tema que nosotros creemos que es importante, que es el tiempo que el Congreso debe darse para generar este debate, que creemos que no tiene que hacerse precipitado, tiene que darse el tiempo para que el PLD pueda hacer esta reinventarse adecuadamente, reconectar, mirar a profundidad cuáles son su ventaja, su fortaleza, cuáles son las amenazas que tenemos como partido, pero también las oportunidades que tenemos de reinventarnos, porque ya hemos tenido otras ocasiones de grandes riesgos. Cuando salimos en el 94 todo parecía difícil para el Partido de la Liberación Dominicana y pudo aprovechar una coyuntura política, reinventarse y crear una propuesta que le dio un largo plazo. Ahora mismo el PLD vive un momento de gran reto, de un desafío importante, con grandes amenazas, pero también con grandes oportunidades. Y este es el momento de hacer esto con calma, de escuchar a todos los sectores. Ya comenzamos a ver que el Comité Político comenzó a recibir esa escucha. Y es lo que necesitamos, que en la reunión del próximo domingo del Comité Central tomemos decisiones que representen el espíritu de toda la familia del Partido de la Liberación Dominicana. Domingo, se habló de los legisladores y miembros del Partido de la Liberación Dominicana que se han ido a la Fuerza del Pueblo. Mira, yo creo que algo que hizo correcto el Comité Político en estos días fue una comisión que se puso en contacto con Víctor Suárez, a diferencia de una política que se había seguido de que el que se quiera que se vaya,
Yo creo que la política es buscar recursos humanos de calidad, y cuando usted lo tiene, tiene que preservarlo. Este es un momento también complicado que tiene la gente, porque también se suma al proceso electoral el COVID en el que hemos estado viviendo. Entonces hay que tener una dimensión de lo emocional, de la conexión con la gente, y hay que darle seguimiento a esos temas. Hay que tener un ambiente de mayor contacto, de mayor posibilidad de escucha, de seguimiento, de saber qué es lo que a la gente, qué es lo que mortifica, qué es lo que atormenta a algunos de algunos de nuestros dirigentes, o cuáles son sus posiciones referente a temas en los que se siente excluido y en los que entiende debe haber una mayor participación. Y yo creo que es el momento de vernos, porque hay que también preguntarse cuál es el sentimiento, cómo la identidad de la gente con su organización, del militante. Entonces, este es un momento en el que hay que reconstruir esas relaciones. Por eso yo creo que hay que reinventar esa identidad del PLD. ¿Cuál es la identidad hoy del PLDista? ¿Cómo se siente el PLDista frente al PLD? ¿Cómo se siente la sociedad? ¿Cómo la sociedad? ¿Cuál es el PLD que la sociedad quiere? ¿Y cuál es el PLD que se requiere para construir ese futuro? Y eso es lo que es un congreso, es una oportunidad de auscultarse, de diagnosticarse, de revisarse, de discutir, de crear un procedimiento correcto. Yo creo que este es el momento para hacerlo. Tu nombre suena dentro de los posibles candidatos a un órgano importante. Se habla hasta de la Secretaría General. ¿Tú estás aspirando a la Secretaría General del PLD? Mira, yo soy parte de lo que queremos que este proceso se haga. Ya después que se encauce el proceso, ya voy a discutir con compañeros de los que siempre acompañan a uno en ese proceso cuáles son los roles que tenemos que jugar de cara al futuro. No descarto ningún rol a jugar en el partido, pero fundamentalmente mi concentración está dada en que el PLD se tiene que reinventar, que tenemos que tener una escucha activa, que hay una persona, tenemos un líder en el partido, que es Danilo Medina, ese es el mayor activo que tiene, y que tiene que ayudar a conducir este proceso para que nosotros podamos hacer esta reinvención. A él le tocó en el 94 ser probablemente el actor más activo de esa reinvención del PLD. Hoy, de una manera diferente, hay que volver a reinventarse como partido para volver a jugar un rol estelar en la vida política del país. Domingo, ¿cuántos miembros participaron de los 35? Y si dentro de esas largas horas de reunión se planteó el tema de alguna estrategia para hacer oposición. Mira, yo creo que participaron 30 miembros. Yo creo que hoy la oposición en el país es diferente. Fíjate que hablaba ahorita de la identidad, porque esa oposición viene dada por los mismos grupos que se generan en la sociedad, en los diferentes sectores. ¿Qué es lo que el PLD tiene que ser? Una plataforma que dé acogida, apoyo a los sectores magisteriales, a los sectores, a la microempresa, a los sectores sociales. Nosotros vemos cómo se genera la oposición como un reclamo social hoy de cualquiera de los grupos que tienen vida o en el territorio o en la vida sectorial o en las nuevas dimensiones que va a generar esta nueva realidad virtual. Entonces, el PLD tiene, con la misma experiencia que ha tenido del gobierno, que le ha ayudado a empujar muchas y a crear muchos de estos sectores económicos, cómo nosotros somos una expresión como partido, cómo somos una plataforma que estos grupos nos vean para poder llevar a cabo no solo sus reclamos, sino también proyectos importantes, cómo los propios recursos que recibimos de la Junta u otros que podamos generar se ponen al servicio de estas causas. Hablamos de la capacitación de las personas, pero nosotros vimos... ¿Y no trataron el tema de la denuncia que ya hay de manera formal en contra de Gonzalo Castillo? Pero ya lo habíamos tratado. Yo creo que el tratamiento a eso es el siguiente, que se cumpla con el debido proceso. Cada persona es responsable de su actuación en el marco de cada institución. Lo que tiene que haber el debido proceso para que a nadie se le vulnere sus derechos, pero si a alguien se le encuentra responsable de cualquier dolo, cualquier situación, tiene que pagar la consecuencia. Bueno, Domingo, finalmente nos quedan solo unos minutos. ¿Por qué la dirección tradicional de los partidos siempre es renuente a los cambios y se apega a lo puesto?
¿Por qué da tanta brega en la República Dominicana la transición hacia generaciones nuevas? No solo el PLD, todos tienen ese mismo síntoma. ¿A qué obedece este apegamiento, ¿no? De no soltar los cargos? Gente que ya incluso tiene un ciclo de vida más o menos cerrado, ¿no? Vivido. Mira, siempre es difícil aceptar el cambio, pero es que ahora el cambio es la realidad en la que vivimos. Siempre el cambio ha sido inevitable porque es una dinámica del tiempo, pero en este momento en especial, la humanidad cambió. No lo impuso ni siquiera un movimiento político. Era un factor acumulativo que lo había generado la tecnología, pero el COVID vino a consolidar ya esa realidad, y ya lo es que tu casa se te ha convertido en el aula y tú tienes los niños en tu casa tomando docencia con una profesora que no domina todos estos instrumentos tecnológicos, pero que está obligada a cambiar para poder impartir lo que sabe como docencia a los muchachos, muchachos que saben más que ella el uso de los instrumentos. Entonces, reinventarse hoy es una necesidad fundamental. El PLD no hay mejor momento que este, porque siempre cuando se gana, nunca se puede hacer el cambio, no hay posibilidad. Ahora, cuando se recibe una derrota, es el momento apropiado, Domingo, porque entonces se comienzan a buscar los responsables. Perdone que le interrumpa, Domingo, porque tenemos que terminar ya la entrevista. En 30 segundos, su valoración de la actual administración del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Mira, yo creo que todavía hay que darle tiempo. No he visto nada que represente un cambio importante, pero cosas que veo buenas, la ciclorruta, pero llamo la atención, por ejemplo, el tratamiento al mercado de la pulga y sobre todo al plan de ordenamiento del territorio. Creo que un plan que hasta ahora tiende a lo gris cuando el mundo tiende a lo verde. Yo creo que hay que revisarlo con mucho cuidado, lo que se quiere hacer de aumentar el tema de la construcción sin un proyecto ambiental que defienda que hoy nos movemos en el mundo hacia una economía verde, y que esto, el COVID mismo ha demostrado la necesidad de defender el espacio público y el verde en cualquiera de las ciudades del mundo. Gracias, Domingo Contreras, por estar con nosotros, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. En otra ocasión le vamos a invitar y esperamos correr mejor suerte con la tecnología. Hasta aquí. Salvamos la situación, la salvamos como quiera. Sí, gracias a Dios. Gracias, Domingo, por estar con nosotros. Hasta aquí la entrevista central del Despertador y la transmisión del programa a través de Colorvisión. Recuerden, pueden seguir con la segunda hora a través de YouTube, de Facebook, de todas las redes sociales de Noticias SN, porque ya a las 9 en punto va a iniciar esta capacitación a los profesores a través de los canales locales y también emisoras radiales. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en las redes en la segunda hora. Hasta aquí la entrevista central.